Hoy vamos a hablar aquí, como reza el título de la conferencia, vamos a hacer una reflexión general sobre el Estado español y de los momentos que estamos viviendo, ¿no? Porque somos muy conscientes, supongo que todos los españoles que me escuchan, de que no solo sufrimos una grave crisis económica, sino también una grave crisis institucional. Una y otra se retroalimentan y se perjudican mutuamente. La crisis institucional afecta, en mi opinión, a todos los poderes del Estado como consecuencia de un mal diseño, de un desgraciado diseño de la Constitución de 1978. Efectivamente, es una Constitución, dicho de entrada, que nos liberó, nos sacó de un régimen autoritario, nos dio libertades, representación política, hizo de España una democracia, pero al mismo tiempo también provocó un destrozo institucional en las administraciones públicas, en el Poder Judicial, en las universidades, en todo lo que era el aparato estatal que tenía un origen en el Estado liberal del siglo XIX. Pues bien, hoy asistimos a una crisis evidente del poder legislativo porque hemos roto el principio de igualdad, el principio, perdón, de unidad de códigos y legislación que hace dos siglos, justamente este año, proclamó la Constitución de Cádiz de 1812 y que respetaron el principio de unidad legislativa las constituciones liberales todas del siglo XIX, en 1837, del 45, del 69, del 76, incluso también no afectó a la vida de la Segunda República Española. Consecuencia esto es de la implantación de 17 parlamentos regionales con un exceso de competencias normativas que ha sobrepasado con creces lo de muchos estados federales y, por supuesto, los de la Constitución Española Republicana de 1931. Y ha creado esta profusión normativa sobre aspectos sensibles en la economía, ha creado un grave problema denunciado como la ruptura del principio de unidad de mercado dentro del territorio español. Esto ha supuesto que el Gobierno haya reaccionado hace poco mediante un proyecto de ley para restablecer la unidad del mercado, Pero parece ser que por aquí no hay nada que hacer a través de una ley que pretenda restablecer la unidad del mercado. El Consejo Económico y Social, organismo cuyo dictamen es preceptivo, tratándose de la tramitación de un proyecto de esta naturaleza, ya ha advertido que esto va a crear una gran litigiosidad, no solo entre el Gobierno y las comunidades autónomas y las autoridades locales, sino también entre las propias comunidades autónomas, al establecer la prevalencia de la regulación de la administración de origen del operador económico. Y también alerta de que se puede producir una convergencia hacia una normativa de mínimos o ausencia de normativa. Y, por último, habla de la posibilidad de fuga de empresas en favor de comunidades autónomas que tengan una legislación más laxa y encima, en fin, en definitiva, de la ausencia de una normativa y eficaz. Por aquí, pues, parece que no tenemos demasiadas soluciones. Mientras tengamos el reparto competencial legislativo que tenemos establecido, es posible que tengamos que conllevar este grave problema de la ruptura de la unidad de mercado cuando estamos soñando con en un mercado común todavía más unificado. Del Poder Ejecutivo tampoco podemos hablar en términos positivos, dado el diseño de la Constitución de 1978 y el devenir posterior. Las comunidades autónomas, a nivel ejecutivo, a nivel de servicios públicos, han creado entre los españoles graves niveles de desigualdad, sobre todo en materia educativa y en materia sanitaria. En materia educativa hay zonas del territorio nacional donde no es posible, pese a las sentencias de los tribunales, la escolarización en castellano. Por otra parte, es difícil los traslados de los escolares de unos lugares a otros porque no coinciden los planes de estudio. En sanidad no son las mismas las prestaciones
que se prestan a lo largo en los distintos territorios de las comunidades autónomas y los nacionales que viajan de una comunidad autónoma a otra se sienten discriminados en colas distintas de asistencia en los hospitales a los que, en los que pasan sus vacaciones o que les escoge por sus viajes. En fin, y discriminación por último en los aspirantes a la función pública, porque los aspirantes que no son bilingües tienen cerrado el acceso a la función pública de aquellas comunidades autónomas que tienen dos idiomas oficiales, mientras que los ciudadanos de esas comunidades autónomas tienen abierto la función pública del resto de las comunidades autónomas donde el idioma oficial es únicamente el castellano. También es ya infiable el sistema de controles que el Estado tiene establecido, que la Constitución ha establecido del Estado sobre las comunidades autónomas. Ni el Tribunal Constitucional, ni la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ni el Tribunal de Cuentas, ni la figura del delegado del Gobierno, ni la alta inspección de la educación del Estado funcionan en niveles mínimos. No se puede decir que las comunidades autónomas estén controladas, están absolutamente descontroladas. No hay enfrentamientos porque no se ejerce ningún tipo de control y es mejor consentir y no darse por notificados de las infracciones que puedan llevar a cabo. Pero lo más grave es la situación que se ha creado en dos comunidades autónomas, la del País Vasco y Cataluña, con ya un descarado y proclamado a diario desafío soberanista. En este punto, los partidos nacionalistas vascos y catalanes no han podido ser nunca más claros, siempre lo han dicho, pero lo absurdo del caso es haber hecho un diseño de un Estado más allá de lo que es propio de un Estado federal, cuando teníamos asegurado y proclamaban parte de los beneficiarios de ese sistema su deslealtad constitucional, que reiteran uno y otro día de forma manifiesta. Por aquí, pues, no hay ninguna salida. Un sistema federal, cuando parte de la nación está reclamando separarse del resto, no tiene evidentemente ningún porvenir. También tenemos un problema grave con las entidades locales. La autonomía que proclama la Constitución se ha entendido como un concepto cercano casi a la soberanía. Constitucionalistas y administrativistas españoles hablan descaradamente, interpretando en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de un soberanismo local. Un soberanismo local que es incompatible, que declaran incompatible con cualquier tipo de control gubernativo de las administraciones superiores, sean las comunidades autónomas o sea el Estado. Una situación francamente alarmante, porque hay que recordar que los controles gubernativos sobre los entes locales son algo habitual y normal en las democracias que nos rodean. Y ahí está el ejemplo inglés, donde mandan realmente los ministerios sobre las corporaciones locales, que tienen toda clase de poderes, incluso sancionadores, sobre los entes locales. Hoy está el caso alemán, también con mecanismos eficaces de tutela, de fiscalización y de control, y aquí hemos desprovisto al Estado de todo tipo de controles y también a las comunidades autónomas. O sea que es unas administraciones absolutamente descontroladas y liberadas de toda fiscalización. Pero el exceso descentralizador máximo ha recaído sobre la Universidad Española. La Universidad Española sufre un segundo grado de descentralización. Por un lado, ha pasado de ser una universidad estatal a ser una universidad de las comunidades autónomas. Es una competencia de las comunidades autónomas. Pero además ha tenido la desgracia de que el artículo 27 ha declarado su propia autonomía y está llevado a un sistema universitario realmente caótico, descontrolado, de unos costes inabordables, porque están liberados de toda tutela. Hemos creado aquí una especie de agujero negro democrático. Los profesores, los funcionarios, los alumnos eligen a los rectores siguiendo el modelo
de las universidades latinoamericanas, según un famoso manifiesto de la Universidad de Córdoba del año 1917. Ninguna constitución europea habla de la autonomía de las universidades. Aquí esto nos ha llevado a hacer compartimentos estancos en cada una de las universidades. Cada una de ellas tiene estatutos propios, hasta incluso a nivel de departamento tienen reglamentos propios de funcionamiento. Cada facultad de las 61 universidades públicas ha hecho sus propios planes de estudio, no casan unos planes de estudio con los de otras universidades. Es imposible para un alumno a mitad de la carrera cambiarse de universidad, se ha perdido la movilidad, y los profesores no tienen ninguna movilidad dentro del sector público de las universidades españolas. O sea, ninguna movilidad para los estudiantes, ninguna movilidad para los profesores, y unos costes en este momento inasumibles para la débil economía española. La situación institucional del Poder Judicial no es nada mejor. Y a esta situación nos ha conducido el diseño constitucional de 1978. Los jueces están faltos de una dirección única. La administración judicial es más que gobernada, desgobernada por el Consejo General del Poder Judicial, por el Ministerio de Justicia y por los gobiernos autonómicos, todos ellos con competencias en la materia. No hay un responsable de la logística de los tribunales. A ello hay que sumar la politización de los jueces a través de sus asociaciones y a través de la compatibilidad. Los jueces españoles, cosa que no ocurre en ninguna democracia avanzada, pueden salir de la judicatura, estar una temporada en la política, volver a la judicatura, pueden ser promocionados por los gobiernos a puestos institucionales. Es decir, están además, como digo, alineados a través de sus asociaciones con uno u otro partido. Nunca hemos tenido en la historia de España un grado de despolitización tan evidente. Por otro lado, se ha procedido a una desjerarquización total de la carrera judicial. La carrera judicial, que era una carrera con grados y sujeta al principio de ascenso básicamente por antigüedad, donde los jueces no tenían posibilidades de enfrentamiento entre compañeros, hoy día los jueces están desjerarquizados, los jueces no pueden ascender más que a través de la conspiración política, de la línea del apoyo de las asociaciones y del apoyo político. Es, pues, en definitiva, el Poder Judicial un poder desorganizado, colapsado y politizado, y con una variedad de jueces nunca vista. Teníamos un único modelo de juez, el juez por oposición, desde la Constitución de 1869. Ahora hay jueces de oposición, jueces del tercer turno, jueces del cuarto turno, y una variedad hasta ahora desconocida, que es la del juez estrella, que es la más peligrosa de todas ellas. También ha fracasado el diseño del Tribunal Constitucional. Cuando se redactó la Constitución de 1978, teníamos cuatro modelos para elegir. Primero, el inglés, es decir, ausencia de justicia constitucional, en mi opinión, el mejor de todos. Segundo, el modelo francés, de justicia constitucional preventiva que se ejerce ante un Consejo Constitucional que analiza las leyes antes de su puesta en vigor, de tal manera que no se crean situaciones de no retorno, como cuando se anulan leyes que han sido ya operativas y vigentes durante un tiempo y que crean situaciones jurídicas distintas con arreglo a esa ley que se declara inconstitucional. Ese era otro modelo, un modelo más discreto. Y el tercer modelo, más complicado, el modelo italiano, que una justicia para controlar a posteriori la constitucionalidad de las leyes una vez que hayan sido ya aprobadas. Y teníamos, por último, el modelo alemán, en que junto con la impugnación o control de constitucionalidad de las leyes se admite también un recurso de amparo por violación de derechos fundamentales. Nosotros elegimos el más complicado, el modelo alemán. Y desde luego podemos ya decir a estas alturas que ha fracasado nuestro Tribunal Constitucional asumiendo las dos tareas. El fracaso del recurso de amparo ha sido evidente. Había miles y miles de recursos pendientes sin despachar, con unos retrasos de hasta 13 años en el año 2007. ¿La solución cuál ha sido? Poner unos obstáculos a los recursos de amparo,
que el Tribunal Constitucional solo los admite cuando le parece conveniente admitirlos. Así se ha puesto al día. Por una simple providencia se quitan de en medio cientos y cientos y se han quitado miles de recursos de amparo. Es decir, el recurso de amparo, prácticamente tal como se diseñó en la Constitución, ha desaparecido. Y después ha fracasado el Tribunal Constitucional, en mi opinión, como controlador de la constitucionalidad de las leyes. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la litigiosidad más importante, que es la que ha enfrentado al Estado con las comunidades autónomas con motivo de las competencias de unos y de otros, realmente ha hecho una jurisprudencia que no voy a detallar, pero están ahí las sentencias sobre las lenguas o las sentencias sobre las competencias en materia urbanística o la última de sobre el Estatuto de Cataluña, etcétera. Ha hecho una jurisprudencia siempre favorable a las comunidades autónomas, siempre favorable a las comunidades autónomas. Pero esto no ha servido para nada, no ha conseguido por ello el favor de las comunidades autónomas. Y hoy mismo leía en la prensa antes de venir que, en fin, que su fallo sobre esa declaración soberanista, que no va a ninguna parte, pues será desacatada, y hoy día el Tribunal Constitucional está siendo objeto de mofa, de desacato constante por los responsables de algunas comunidades autónomas. Lamentable ha sido, por otra parte, el espectáculo que han dado los partidos políticos en la pugna por nombrar a sus partidarios miembros del Tribunal Constitucional. Lamentable porque han sido incapaces durante largas temporadas para cumplir con la obligación de proceder a los nombramientos de sedes vacantes. Y asimismo ha quedado claro que la condición de jurista de reconocido prestigio exigida por la Constitución para ser magistrado del Tribunal Constitucional tiene mucho más que ver con los padrinos políticos que con la ciencia y la profesionalidad profesional. Pues bien, a esa patología institucional del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial por separado hay que sumar un nuevo factor de inquietud, que es el enfrentamiento entre estos poderes. O más bien, lo que estamos viendo es el acoso que con motivo y muy justificadamente en la corrupción política y pública sufren los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Autonómico o Local. Asistimos a una especie, digo que sin duda justificada, suelta de jueces de instrucción contra los políticos, espoleada por los medios de comunicación, una situación de la que no hay precedentes en la historia de España. Y también hay que hablar que en la Constitución hay instituciones perfectamente inútiles. Me refiero en primer lugar al Senado, que ya no se sabe qué se va a hacer con él. Todo el día nos están hablando, llevamos años, de las reformas del Senado. El Senado no sirve absolutamente para nada. Mejor prescindir de él. Es perfectamente inútil. Sirve para como una nómina de senadores, y sirve además para que los senadores de las comunidades autónomas con lenguas vernáculas puedan allí hacer ensayos de su perfeccionismo idiomático y ser escuchados por sus compañeros a través de la traducción simultánea. Y también otra institución perfectamente inútil es el Defensor del Pueblo. No ha servido absolutamente para nada. Después de los años de vigencia de la Constitución, ha servido para mal, porque ha sido copiada la institución por todas las comunidades autónomas y por todos los ayuntamientos y por numerosos organismos públicos. Es un puesto de trabajo de los más recomendables, Defensor del Pueblo, de los organismos públicos, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y de multitud de organismos públicos. Uno de los cargos que se suelen diseñar, que siempre es el de Defensor del Ciudadano. Pues bien, ante esta situación de emergencia a la que nos ha llevado un diseño político-administrativo, no me refiero, insisto, a los aspectos democráticos, a la representación política, a los derechos y libertades que gozamos gracias a la Constitución del 78, me refiero al aspecto institucional, pues bien, de esta situación solo es posible salir mediante una reforma profunda de la Constitución. Y en mi opinión no es posible una salida federal, porque, insisto,
No es posible construir un Estado descentralizado cuando hay constancia y evidencia de la manifiesta lealtad constitucional por parte de unos de los partidos nacionalistas periféricos. Es decir, siempre que no exista una voluntad de adhesión a la federación, al Estado y a la nación que representa ese Estado, es imposible y es inútil ofrecer descentralización política. La salida, pues, es, en cierto modo, al anticipo, volver otra vez a la tradición constitucional liberal española, que es una tradición centralista. Y ello lo digo consciente. Hablo del centralismo con conciencia de que no tiene buena prensa la descentralización política, con conciencia de que esto es políticamente incorrecto, algo que ya, para mi consuelo, advirtiera Posada Herrera en su discurso en las Cortes defendiendo un proyecto de ley de administración local en 1867. Que decía cuando le increpaban que era centralista, decía, ¿qué más hubieran deseado los ministros que presentarse al país con la apariencia de ser completamente descentralizadores, dejando luego a los que les sucediesen el cuidado de corregir los males que la descentralización produjera? Nosotros hubiéramos aparecido como hombres de Unión Liberal, como partidarios de una completa descentralización, y todo eso hubiera sido a costa de nuestros sucesores. Porque hay que tener en cuenta que las leyes en su primer periodo no producen ninguna dificultad. Las consecuencias de las leyes hay que verlas con el tiempo, de la misma manera que se mira a la cola de las sirenas para ver si son monstruos o seres humanos. Esta, pues, es modestamente mi propuesta, es pensar otra vez cómo fue el Estado español antes de la Constitución de 1978 y si es posible pues postular un retorno a los orígenes, a las fuentes del constitucionalismo liberal español. Veamos, pues, si les parece, cómo se construyó el Estado liberal español, el Estado moderno español. Y esto, el primer piso de ese Estado, el primer piso, los cimientos están en la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, que supuso una profundización en el proceso centralizador que se había ya originado con la llegada de la monarquía borbónica en el siglo XVIII. Somos un país de tardía centralización, quizás el más rápido en centralizarse fue Inglaterra, el que primero se centraliza, con Enrique VIII, que nada menos que hace aquella famosa reforma religiosa y convierte a la Iglesia Católica de Inglaterra en Iglesia Anglicana. Ese fue un paso adelante en el proceso centralista y de potenciación de la monarquía inglesa. Pero, en fin, también se nos anticipó Francia en el siglo XVII con las reformas del cardenal Richelieu y de Mazarino, que fueron creando las bases de un Estado moderno, de una administración que ocupaba todo el territorio. Nosotros, sin embargo, con los austrias, no tuvimos esa suerte. Felipe II decía siempre que era bueno esto de que hubiera diversas monarquías, diversos estados, y que cada corona que aguantara sus cuentas, que llevara sus cuentas, no quería mezcla de cuentas. Y en el siglo XVII fracasa el proceso centralizador que quiso impulsar el conde duque de Olivares en su famoso memorial de 1824. Pero, en fin, llega la monarquía borbónica en el siglo XVIII y comienza un proceso centralizador, ahí aparecen los ministerios, aparecen los intendentes, el Estado se despliega de alguna manera por todo el territorio, aparecen las primeras burocracias públicas, aparecen el primer ejército nacional. Pero es en el siglo XIX, con la Constitución de Cádiz, con el constitucionalismo, cuando realmente se ponen los cimientos del Estado español. Pues bien, el punto fundamental de la Constitución de Cádiz es la unidad de códigos, y de legislación, y la unidad de las coronas de España en una sola corona. Los reyes ya no serán reyes de Castilla, de Aragón, de las Indias, de,
de aquí y de allá, sino serán reyes de España. Solo hay una corona, la corona de España, solo hay unos códigos que rigen en toda la monarquía, unas leyes y unos códigos que sean iguales para todos los nacionales. Esto fue fundamental porque tenemos una espléndida legislación administrativa del siglo XIX y que se aplicó de manera uniforme por todo el territorio. Después, veamos el despliegue de la creación de los otros poderes, el despliegue de los otros poderes, el poder judicial. En Cádiz también se crea el primer poder judicial, el poder judicial moderno, el sistema judicial moderno, aunque se llamaba administración de justicia, entonces no poder. En el antiguo régimen existía una serie de fueros privilegiados, de multitud de tribunales, y una de las cosas que hace la Constitución de Cádiz es acabar con los fueros privilegiados, que, como decía Martínez Marina, estaban más hechos para asegurar la impunidad de los delitos que para su persecución. Solo quedan como fueros especiales el militar y el eclesiástico, pero ya no hay fueros de los nobles, de las órdenes militares, multitud de fueros que ensombrecían el funcionamiento de la justicia. Se hace presente, además, el Poder Judicial, se despliega en todo el territorio nacional. Se despliega en todo el territorio nacional mediante jueces de letras, es decir, jueces profesionales, con jurisdicción en los partidos judiciales, se diseñan unos partidos judiciales. Sobre esos jueces de letras, asentados en partidos judiciales, se crean las audiencias provinciales, las audiencias territoriales y el Tribunal Supremo, y un Tribunal Supremo. En fin, con la Constitución de Cádiz prácticamente y los decretos posteriores, hay un despliegue de órganos judiciales. Lo que no había era jueces profesionales. Los jueces eran de nombramiento político. Los jueces tenían una garantía de inamovilidad, solo podían ser separados previo informe del Consejo de Estado, una cierta garantía de inamovilidad, pero el nombramiento de los jueces correspondía al rey a instancia o a propuesta del ministro respectivo. Pues bien, en la creación de una carrera judicial tarda en llegar y tiene lugar su comienzo, el comienzo de la carrera judicial, en el artículo 94 de la Constitución de 1869. En la cual se dice exactamente que el ingreso en la carrera judicial se hará por oposición. No habrán visto ustedes nunca cómo la oposición es constitucionalizada, citada por una constitución. Pues tuvo ese honor con motivo de los jueces. Nunca más volvió a aparecer en una constitución el tema de la oposición. Pues bien, se crea una carrera judicial por oposición y viene después la ley de 1870, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que desarrolla la Constitución de 1869. Sin embargo, hay que decir que no se implantó del todo como única entrada en la carrera judicial, a pesar de lo que decía la Constitución y de las buenas intenciones del redactor de la Ley de 1870, Montero Ríos, no se implantó de todo, sino que se compatibilizó con turnos de jueces que no eran por oposición. Pero, en fin, todo en los años posteriores se van haciendo unas sucesivas reformas y en 1902 conseguimos definitivamente, en 1902, un decreto de Eduardo Dato, Real Decreto de 22 de diciembre de 1902, la carrera judicial se hace por estricta, el ingreso por estricta oposición y solo se reservaba algún turno, el quinto turno, para el Tribunal Supremo, algunas plazas del Tribunal Supremo, en favor de catedráticos de Derecho de Universidad. En fin, el tema, los jueces no fueron, pues, nunca politizados. La carrera, el principio de carrera, los jueces se dividían en jueces de entrada, ascenso, término, magistrados de entrada, ascenso y término, y magistrado del Supremo. Los jueces iban ascendiendo por antigüedad hasta que llegaban al Supremo, si es que tenían edad para resistir, como los militares, antiguamente, ¿no? Entonces, realmente, entre ellos no había ninguna pugna, no había ninguna politización, no podían esperar nada del apoyo político, no podían esperar nada de ningún favor político para promocionarse en su carrera. Lo mismo les pasaba, y lo mismo les pasa en la actualidad, a los notarios y a los registradores, que se rigen por el principio de antigüedad riguroso. No hay ningún problema político con los registros o con los notariados, porque todos saben cuándo les toca, porque ellos van progresando según el orden, por la antigüedad de su ingreso en la carrera. Pues bien, este es el poder judicial que tuvimos desde 1902 en distintos regímenes políticos, pero que no creaba ningún problema, el problema de la carrera judicial, y que respetó la independencia de los jueces se asentaba
sobre esa imposibilidad del poder político de poder promocionarlos de alguna manera. Hay que decir que hubo un momento, durante la dictadura de Primo de Rivera, paradójicamente, un dictador, general Primo de Rivera, en aquellas manías corporativas de agrupar a todos los miembros de una profesión en determinados organismos, en aquel sueño de Estado corporativo, también se le ocurrió que había que aglutinar a los jueces de alguna manera y creó la Junta Reordenadora del Poder Judicial. Una junta que se elegía entre los jueces y también entre los fiscales por elección y a la que dio facultades para los nombramientos de destinos, aunque estaban rigurosamente reglados, y para las sanciones. Pero, en fin, fueron tales los problemas que se crearon entre ellos, que los mismos jueces y fiscales pidieron su derogación, que tuvo lugar en el año 1927. Es decir, hay aquí un cierto rasgo de autogestión judicial de la propia carrera y del propio servicio que después se recogerá en la Constitución italiana de 1947 y de la cual se tomará después el modelo del Consejo General del Poder Judicial. Pero bien, sigamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con el establecimiento del Estado español moderno, el centralismo y el poder ejecutivo, el despliegue territorial. ¿Cómo se hace el despliegue territorial? A principios del siglo XIX, quien domina el territorio es la Iglesia. Quien ocupa el territorio es la Iglesia, las parroquias, los obispados, las órdenes religiosas, dueñas de un inmenso patrimonio inmobiliario. El Estado prácticamente no está. Hay municipios en algunos lugares de realengo que se eligen los vecinos. Hay municipios de obediencia señorial, son los señores feudales los que nombran los cargos municipales, pero no hay un despliegue uniforme del Estado por todo el territorio. Esto se hace con la Constitución de Cádiz, siguiendo el modelo francés. En Francia, la Revolución ya había establecido el principio de que se establecería un municipio en cada villa, villorrio, comunidad campesina. Allí donde hubiera una pequeña agrupación en el campo, allí había que poner un municipio. Aquello fue un puro disparate porque nada menos que a los franceses les salieron 40.000 municipios. Hoy día tienen 36.000, han reducido bastante y además a través de técnicas consorciales, etcétera, pues consiguen, pues han aliviado el problema, pero eso es el gran absurdo del país de la racionalidad, de la administración maravillosa, son los 40.000 municipios que se constituyeron en la Revolución Francesa y que han sido incapaces de eliminar. Eso explica también que tantos pequeños municipios, el Estado francés haya tenido unos poderes sobre los municipios exorbitantes, unas tutelas, unas inspecciones exageradas. Es decir, eso también explica que ante la debilidad de esos municipios. Pero, en fin, eso fue fruto de una noche de locura en la Asamblea Constituyente Francesa, porque el proyecto que iba era una demarcación territorial bastante extensa, que salían unos 760 municipios. Y en vez de eso, dijeron, no, en cada sitio, en cada lugar, en cada poblado, en cada villorrio, hay que poner un municipio. Todos tienen derecho a un municipio. Y salió esa otra fórmula y salieron los 40.000, que les digo, cuando iba la propuesta del comité era precisamente solo reducirlo a una dimensión territorial, todo lo que estuviera dentro de un determinado cuadro territorial. Pues bien, nosotros no caímos en la locura francesa, simplemente nuestros municipios, se puso un límite en la Constitución de Cádiz de 1.000 habitantes. Hubo también arreglos provisionales después, este criterio cambió, el número, se debilitó este nivel de los 1.000 habitantes, pero hubo también otros arreglos que establecieron municipios según una dimensión territorial. Entonces, esto nos ha llevado llevó entonces y ahora a una cifra entre 8.000 y 9.000, que es en la que estamos. Una cifra entre demasiados, por cierto. Ahora bien, ¿qué eran los municipios entonces? ¿Eran realmente entes autónomos, soberanos? Pues no, los municipios se conciben inicialmente en la Constitución de Cádiz como órganos desconcentrados del Estado. Órganos desconcentrados del Estado. Lo dice el conde de Toreno. Sería un error considerar que los ayuntamientos eran representantes de los pueblos por quienes sean nombrados, pues en la nación no hay más representación, fíjense bien en esta doctrina, ¿eh?
no hay más representación que la del Congreso Nacional, porque en caso contrario tendríamos que los ayuntamientos, siguiendo una representación y existiendo consiguientemente como cuerpos separados, formarían una nación federal. Si admitimos que hay una representación política distinta de eso, podrían crear una nación federal. En consecuencia, calificaba a los ayuntamientos el conde de Toreno, y lo mismo que Argüelles, que era de la facción, que después sería la facción más progresista dentro de los liberales, los calificaba como agentes del poder ejecutivo para el gobierno económico de los pueblos. Agentes del poder ejecutivo para el gobierno económico de los pueblos. Y para alejar que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo, como es su natural tendencia, se hace necesario ponerlos el freno del jefe político para que los tenga a raya y conserve la unidad de acción en las medidas de gobierno. O sea, tenemos pues un despliegue municipal que cubre todo el territorio, unos ayuntamientos que son considerados como órganos desconcentrados del Estado, obedientes al... Las Cortes de Cádiz también hicieron el despliegue provincial, una división por provincias más amplia. Siguiendo también el modelo francés, siguiendo muy de cerca el modelo francés, de la división departamental. De la división departamental. Y igual que el departamento francés, al frente del departamento francés se pone un prefecto, aquí se pone el jefe político, que después se llamaría gobernador civil. Se crea una diputación provincial, la mayor parte de ellos nombrados, no elegidos, y en la Constitución de Cádiz está claro, en términos generales, que se estableció un sistema jerárquico. El Estado, representado por el gobernador civil, que preside la Diputación Provincial, manda sobre los ayuntamientos. Los ayuntamientos son controlados por la Diputación Provincial. Este esquema, o esta visión, se cambia con la Constitución del 37. En el 37 ya realmente no se considera a los pueblos, a los municipios, a los ayuntamientos, como órganos del Estado. Se considera que es algo distinto, ya tienen personalidad jurídica, ya se parte de su personalidad jurídica. La Constitución de 1837 había impuesto que fueran elegidos directamente por los vecinos, los representantes, los miembros de la Diputación Provincial y los miembros de los ayuntamientos. Pero el Partido Liberal Conservador entonces hace la Ley de Ayuntamientos famosa de 1840, donde se debate el tema del centralismo en las relaciones entre los ayuntamientos y el Estado. Los conservadores propugnan que sí, que efectivamente hay que observar la Constitución, son elegidos los concejales, pero al nombrar de alcalde puede hacerlo el gobierno en favor del que él quiera, siempre que se haya sido elegido por el y además quieren establecer en la Ley de Ayuntamientos de 1843 una serie de tutelas e inspecciones, siguiendo el modelo francés también de tutelas e inspecciones sobre las corporaciones locales. Y aquí es cuando tiene lugar, cuando se debate este proyecto de ley de la Ley de Ayuntamientos de 1840, uno de los debates más importantes entre la centralización y la descentralización en el siglo XIX. El campeón, el portavoz y defensor de la centralización es un famoso administrativista, Alejandro Oliván, el cual distingue en su argumentación, dice que los ayuntamientos tienen responsabilidades generales, comunes, de intereses generales, son representantes del Estado directamente en cuanto se trata de la seguridad pública, del orden público, la propiedad, el culto y la moral, el ejercicio de los derechos políticos, el fisco, el reemplazo de los ejércitos, se hacía a través de los ayuntamientos, y demás objetos consignados en la Constitución y en la ley. Los ayuntamientos tienen que hacer misiones de interés general, tienen misiones de interés general que les atribuyen las leyes, todas estas que he dicho, recaudación de impuestos, fichar a los mozos para el ejército, etcétera. Y en tanto en cuanto hacen estas cosas, están sujetos a una obediencia directa del gobernador civil, del Estado. Dice, pero además son administradores de bienes propios, hacen sus obras, tienen un patrimonio. ¿Y qué pasa con esto? Aquí tiene que haber también una tutela del Estado. ¿Y cómo justifica esta tutela?
Pues dice que el Ayuntamiento, sobre este aspecto, que ya no corresponde con los intereses generales, no es más que un administrador del patrimonio público que necesita ser vigilado e intervenido. De lo contrario, ocurriría frecuentemente otro caso muy probable, que es el de que se vendiese su patrimonio, que contratase obras desmedidas, que contratase empréstitos ruinosos y con gravamen con perjuicio de las generaciones venideras. Pues el Gobierno es el protector de los individuos, el defensor natural de los intereses permanentes y aun transitorios de los pueblos, y el curador necesario de las generaciones que han de venir. Esta doctrina me parece corriente y no podía ser de otra manera, y con ella convino en días pasados el señor Olózaga, que era el representante de la facción opositora. El abandonar los pueblos a sí mismos no hay quien desconozca que es entregarlos a peligros inminentes, prescindiendo de la mala fe, del fraude, que son posibles en un concejo, prescindiendo de la ignorancia, demasiado común, por desgracia. Hay todavía que contar con la jactancia de un alcalde. Es muy fácil que cada uno quiera dejar memoria de su administración y comience una obra desproporcionada, bien o mal calculada y entendida, y que al año siguiente aspire su sucesor a dejar igual nombre y se emplee y se empieza otra obra, y así vayan quedando obras sin concluir, con notable detrimento de los intereses de la comunidad. Es decir, una doctrina muy aplicable a lo que han hecho nuestros ayuntamientos como en materia urbanística en los últimos años. O sea, que esto es, pues bien, sobre esta base se justificaron los poderes de intervención, de tutela, las famosas tutelas de vigilancia, de autorizaciones previas para hacer determinadas operaciones en los ayuntamientos, y la vigilancia sobre presupuestos, etcétera, etcétera, que son propias, no del derecho español, sino que se toman del derecho francés. Y otro debate, también el debate de la centralización, descentralización, no se hace entre el Estado y unas regiones, se hace entre el Estado y los municipios y las provincias, porque no había, evidentemente, ningún regionalismo en el siglo XIX español. Pero hay otro debate, el debate sigue después en los proyectos de leyes municipales y provinciales que presenta otro ilustre administrativista, don José Posada Herrera, en la época en que ya está en el Gobierno, no los moderados, sino la Unión Liberal, no el Partido Moderado, sino la Unión Liberal. Y esto tiene mucho interés, los textos por los que defiende el principio de descentralización y la pugna en las Cortes sobre esta materia. En un enfrentamiento con el diputado Ríos Rosas, pues que impugnaba su proyecto, había presentado un proyecto donde las medidas eran más favorables a la descentralización que las de la ley de 1840. Era una atenuación de los rigores de la ley de 1840. Pero no obstante, la oposición la seguía viendo como algo incompatible con la autonomía de los municipios. Y dice Posada Herrera, dirigiéndose a Ríos Rosas: pues yo deseo ver cuál es el sistema de su señoría, aunque sea pequeño, y yo me atrevería a decirle lo que decían los mercaderes a Don Quijote cuando se empeñaba en que Dulcinea era la mujer más hermosa. Preséntenos el señor Ríos Rosas un retrato de su sistema administrativo y entonces podremos discutir. Desafío a que se demuestre con hechos prácticos que la centralización no es una cosa necesaria, indeclinable, constitutiva de las sociedades modernas, hija de las leyes liberales, del sistema de igualdad, de la desamortización, de la libertad que se ha establecido y constituido en toda Europa. Las leyes que he tenido el honor de presentar al Congreso son más excentralizadoras que las de 1845, son un progreso en el camino de la legislación entonces establecida. Dice el señor Ríos Rosas que nos hemos llevado del espíritu mezquino, reglamentario, que había matado a Francia y que matará también la España. ¿Se puede sostener seriamente que la centralización francesa, hija de esos reglamentos, es la que ha matado a Francia, cuando precisamente es el origen de su grandeza y de su gloria? ¿Qué sería de Francia sin esa centralización?
un montón de ruinas, había caído en manos de los bárbaros del siglo XIX sin esa centralización que su señoría tan amargamente censura. Ni es la centralización privilegio exclusivo de la Francia, pues no hay una cámara, ya lo he dicho el otro día, en Inglaterra existe la centralización del modo que allí puede existir, pues no hay una cámara de los lores con atribuciones y privilegios extraordinarios, y no hay una ley de pobres, no hay un banco único, no hay muchas instituciones realmente centralizadoras, no tienen a Londres que nosotros pudiéramos, no tienen a Londres que es la esencia misma de la centralización. Inglaterra no tiene la forma de centralización que nosotros pudiéramos aplicar, pero tiene una adecuada a su manera de ser. Yo la traería con mucho gusto a España, pero aquella forma es secular, es tradicional, no la hija de teorías ni reglamentos, es hija de la realidad que no puede traducirse en hechos más que en Inglaterra. Bueno, y en el mismo discurso es cuando, como acusa de demagogia a los que critican a los centralizadores, ¿no? ¿Qué más hubieran deseado los ministros que presentarse al país con la apariencia de ser completamente descentralizadores, dejando luego a los que le sucediesen el cuidado de corregir los males que la descentralización produjera? Nosotros hubiéramos aparecido como hombres de la Unión Liberal, como partidarios de una completa descentralización, y todo hubiese sido a costa de nuestros sucesores. Pero, en fin, las leyes son como las sirenas, que hasta que no se les ve la cola y no pasa el tiempo, no es posible saber el daño que pueden ocasionar. Pues bien, a partir de 1840 y después del gobierno de la Unión Liberal, el Estado se siente fuerte a nivel territorial. Ya no es, el ayuntamiento ha dejado de ser órgano desconcentrado, está sujeto a tutelas, pero tiene una cierta autonomía y elecciones libres, de aquella manera que se hacían entonces. Y el Estado se siente fuerte porque ya en los pueblos ha aterrizado otros elementos estatales importantes. Ha aterrizado la Guardia Civil, ha aterrizado, ya hay un cuartel de la Guardia Civil en cada municipio, hay un maestro nacional, aparecen los primeros médicos, hay un secretario del ayuntamiento, hay una burocracia mínima que va apareciendo por allí, y después, a partir de 1851, no nos olvidemos, en cada ayuntamiento había varias parroquias y cada una tenía su párroco, un párroco que después del concordato de 1851 está cobrando de la nómina del Estado. Entonces, realmente esto es muy importante, ya el Estado se siente poderoso y ya puede ir aflojando de cierta manera la centralización que inicialmente había establecido sobre los ayuntamientos. Y lo mismo pasa en las provincias. El Estado, al principio había la Diputación Provincial en Cádiz, pero después van apareciendo en las distintas provincias las delegaciones de los ministerios, no solo el gobierno civil, las delegaciones del Ministerio de Hacienda, las delegaciones del Ministerio de Fomento, es decir, van apareciendo los delegados de los ministerios en las provincias y se refuerza la presencia del Estado en el territorio. En fin, este es el despliegue general de la Administración española. Pero además hay otros despliegues que es necesario ver también. Es la centralización burocrática, es otro despliegue. En las Cortes de Cádiz eran enemigas de cualquier fórmula de empleo público. Nada de funcionarios. Los empleados públicos tienen que ser libremente contratados y libremente despedidos. No establece la Constitución de Cádiz el principio de mérito y capacidad. Y la doctrina de todos los liberales de entonces, estamos a primeros del siglo XIX, es que solo los magistrados tienen una cierta seguridad en el empleo y no pueden ser despedidos sino a través de ciertas garantías. Los funcionarios, los servidores públicos, ninguna. ¿Y cómo lo justifican? De una manera muy simple. Dicen, si los ministros son responsables políticamente de una determinada administración, tienen que tener el poder para nombrar y separar libremente a aquellos por los cuales tienen que responder. Este es el gran argumento. Si yo como ministro respondo políticamente de todos aquellos que están en mi departamento, yo tengo que tener el poder de poderlos seleccionar y despedir. Veamos algunos testimonios. Decía Argüelles, hay empleos que deben ser de provisión, si se quiere, arbitraria del gobierno. La responsabilidad, señor, que se ha cargado
Vuestra Majestad, en el Poder Ejecutivo, ¿no es un motivo suficiente también para que se provea a su gusto a fin de saber por quién responder? Es un trabajo muy grande responder el desempeño de quien no se conoce, ni casi se puede remover, pues he aquí como un ministro debe tener algo de arbitrariedad, porque no siendo el empleado apto para desempeñar el encargo que se le ha confiado, debe quedarle al ministro el arbitrio para removerle. Pérez de Castro dice, debiendo competir al que administra el Estado a nombrar los que han de ayudarle y servir bajo sus órdenes, a la manera que un amo elige y nombra a sus dependientes y deja de tenerlo a sus órdenes cuando ya no merecen su confianza. Y, en fin, el conde de Toreno decía más o menos lo mismo. Es un hecho que los empleados no tienen en sus destinos una propiedad, es una gracia que el Gobierno les concede, lo cual puede quitársela cuando les parezca o cuando no cumpla con su obligación. Pero, en fin, el caso es que el principio de mérito y capacidad no está en esta Constitución, aparece en la Constitución de 1837 y, desde luego, la realidad se impone y es una necesidad para el establecimiento de los servicios públicos que despliega el Estado liberal contar con unas burocracias técnicamente hábiles y profesionalizadas y de por vida. Y el proceso pues se hace a partir del principio de mérito y capacidad, pero sobre todo por la necesaria la realidad de mantener unos servicios públicos de una manera permanente. Hay que decir que el principio de mérito y capacidad no está en la Constitución americana, pero sí estaba en la Constitución francesa, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿no? Pero la función pública no nace en España como un sistema general de funcionarios. Nace servicio por servicio, cuerpo por cuerpo. Se van creando servicios y se crean los cuerpos de funcionarios que han de llevarlo. Si es necesario administrar las minas, pues se crea un cuerpo de ingenieros de minas. Si es necesario administrar las obras públicas, un cuerpo de ingenieros de obras públicas. Si es necesario administrar la enseñanza, pues es necesario crear un cuerpo de catedráticos de instituto y de catedráticos de universidad. Se reglamenta al mismo tiempo el cuerpo a los funcionarios y el funcionamiento del servicio. Los funcionarios nacen abrazados a un servicio público, se crea una constelación de cuerpos de funcionarios como una constelación de servicios públicos. No hay reglamentos generales, aparecerán después, pero lo importante es el reglamento del cuerpo. Cada cuerpo tiene su reglamento, sus escalas, sus normas, sus uniformes. Se crean a imagen y semejanza esta constelación de cuerpos de funcionarios de los cuerpos militares. Bueno, y se crean una serie de cuerpos, los ingenieros de caminas, los ingenieros de caminos, canales y puertos, los de minas, los ingenieros de montes, para el registro de la propiedad y el notariado, los registradores de la propiedad y los notarios, se crea el cuerpo de abogados del Estado, el cuerpo de archiveros, los cuerpos de inspectores de Hacienda, etcétera, etcétera. Después vendrán unos estatutos generales que se aplicarán subsidiariamente a los estatutos propios de los cuerpos y que servirán sobre todo de norma reguladora para los funcionarios no facultativos, los que no son facultativos, los que no tienen una carrera especial, los funcionarios de los cuerpos generales. Sobre este esquema del centralismo burocrático, además, se despliega durante el periodo isabelino, a mediados del siglo XIX, viene el gran despliegue de los servicios públicos estatales, ¿no? O sea que aquí aparece pues el sistema de enseñanza, los institutos, las universidades, las escuelas, aparecen los archivos y bibliotecas, la red telegráfica nacional, el servicio de correos, la beneficencia pública, el sistema defensivo de la propiedad, los servicios de gestión de bienes públicos, en fin, el sistema de carreteras, el de transporte, el sistema ferroviario, en fin, el despliegue de los servicios públicos se produce también básicamente durante el periodo isabelino. Y después hay una última corona, el edificio del Estado liberal, lo que podríamos llamar la administración económica. Las leyes sobre presupuestos, contabilidad, contratación pública, fiscalidad y Banco de España. Este es un esfuerzo notable de los liberales españoles del siglo XIX. No fue nada fácil hacer un sistema presupuestario, una contabilidad nacional eficiente y poner cuerpos a su servicio, cuerpos espléndidos a su servicio, como existieron. Y esto tiene lugar, básicamente, bajo la dirección de Bravo Murillo, con la aprobación de la Ley de Administración y Contabilidad de Hacienda Pública de 1850, ¿no?
En esa época, pues, se crea un sistema, el sistema presupuestario, el sistema de contabilidad nacional, el sistema de contratación pública de obras y servicios. El primer Real Decreto de contratación pública es de 1852, y se crea el Banco de España, que sustituye al anterior Banco de San Fernando. En fin, tenemos ya completamente desplegado el moderno Estado español, a partir, sobre todo, del gobierno de la Unión Liberal. Cuando llega la Revolución Gloriosa en 1868, la Constitución del 79, prácticamente el edificio está completo. El edificio va a seguir perfeccionándose durante la Constitución del 76, durante la Restauración, y durará este modelo liberal prácticamente, a pesar de los regímenes autoritarios que existen sobre él, va a durar hasta la Constitución de 1978. Este modelo de Estado, en cuanto al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, ha habido alteraciones, el Poder Legislativo, por supuesto, y en el sistema de representación política de derechos fundamentales. Pero lo que es el esquema del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y su despliegue, sus relaciones con los entes inferiores y tal, ese se va a mantener hasta la Constitución del 78. Pero, en fin, en el siglo XIX se produce también intentos descentralizadores. Tengan ustedes en cuenta que la construcción del Estado liberal tuvo frente a sí, montado sobre el centralismo, además más riguroso, tuvo frente a sí ataques por la izquierda y por la derecha. Primero, los ataques por la derecha tremendos, el carlismo, las guerras carlistas, el primer carlismo, sobre todo, más peligroso, que se desarrolla en los años 30, pues es un carlismo que tiene a su favor a la Iglesia, porque es que la Iglesia estaba también en contra del Estado liberal. Es un carlismo que tiene a su favor el foralismo del norte, las guerras, primeras guerras carlistas son guerras muy duras, y desde luego tiene un componente descentralizador, en todo caso contrario al Estado liberal, a sus centralismos y a otros dogmas del Estado liberal. Pero a partir de 1851 tiene lugar el concordato con la Santa Sede, concordato que fue precedido en 1851 de la expedición militar española al mando del general Fernández de Córdoba en defensa de los Estados Pontificios contra Garibaldi, que es el primer intento de Garibaldi de acabar con los Estados Pontificios y hacer la unidad italiana. Pues bien, España manda, el Estado liberal español manda un cuerpo de ejército a luchar y a defender a los estados del Papa, y después de eso viene la reconciliación con el Estado liberal. El Estado liberal hace el concordato de 1851, en virtud del cual renuncia a los problemas creados por la desamortización de bienes eclesiásticos y a la supresión de los diezmos, que era el gran impuesto de la Iglesia, que estuvo vigente hasta 1830 aproximadamente, y en compensación de eso, el Estado español nacionaliza a la Iglesia Católica, porque la pone en nómina, pone a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los párrocos en nómina, y se aprovecha además para hacer una reforma administrativa de la Iglesia. Es un documento importantísimo, el concordato de 1851, porque es una reforma administrativa de la Iglesia y es la nacionalización de la Iglesia española. Por eso, a partir de este momento, las guerras carlistas, que quedan todavía, algunas se van a sustanciar, son guerras que ya solo queda el foralismo, el elemento descentralizador de los derechos forales como causa belli, y el tema dinástico de los reyes carlistas. Pero, como decía, no solo hay un intento descentralizador por la derecha, sino también por la izquierda. Por la izquierda, y eso lo abanderan los republicanos federales, que después de la abdicación del rey Amadeo de Saboya, en 1873, se proclama la Primera República Española, se hace un proyecto de ley de constitución federal de la República Española, pero los acontecimientos desbordan al gobierno, porque aquello se convierte en un movimiento cantonal. No esperaron los federales, el ansia federal era tan fuerte, descentralizadora, que en fin estalla en cantones, ¿no? No estalla en estados, en regiones, es que son los cantones los que se sublevan unos contra otros. España entra en un periodo de,
de locura, ¿no? Es decir, se crean cantones en Valencia, en Málaga, en Alcoy, en Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, zonas que se sublevan, se declaran en cantón y en independencia respecto de otras, ¿no? Es famoso el manifiesto de Jumilla, ¿no? Dice, la nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y sobre todo con la nación murciana, su vecina. Pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla la defenderá como los héroes del 2 de mayo y triunfará en la demanda resuelta completamente a llegar en sus justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra. Pero lo peor de todo fue el Viva Cartagena, ¿no? La primera hazaña de los cantonales cartageneros fue apoderarse del castillo de San Juan y amotinar a la marinería de la Armada, ¿no? Con la flota en su poder, sembraron el terror en la costa mediterránea hasta el punto de que el gobierno republicano federal de Madrid la declaró pirata y buena presa, ¿no? El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió 6 meses de guerra e independencia. 2 fragatas cantonales, la Almansa y la Victoria, salieron de Cartagena hacia una potencia extranjera, es decir, Almería, ¿no? Para recaudar fondos, ¿no? Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el tributo, ¿no? A continuación repitieron la hazaña en Alicante y de vuelta a Cartagena fueron apresadas como piratas por 2 fragatas acorazadas, una británica y otra alemana. Pero en fin, el centralismo versus descentralización, en fin, sigue, se reactiva en la restauración. ¿Y por qué se reactiva en la restauración? Por dos nuevos factores que aparecen entonces. Uno es el factor de la independencia de las últimas colonias americanas y filipinas. Es decir, se desatan los procesos emancipadores en Puerto Rico, en Cuba, Filipinas. Y entonces, claro, los gobiernos de turno, de los gobiernos de restauración, pues se les ocurre que una fórmula para parar el proceso emancipador puede ser concederles cierta autonomía. O sea, la autonomía empieza a circular como una respuesta a un proceso emancipador de las últimas colonias españolas. Pero, en fin, esto no tiene ningún porvenir. Los intentos que se hicieron fracasaron porque era imposible mantener con los Estados Unidos enfrente, además, aquellas colonias. Pero, en segundo lugar, el otro factor es que aparece el nacionalismo catalán. Para que el que se acomoda también se empieza a pensar en un cierto acomodo dentro del centralismo. Y el abanderado de esta operación es Antonio Maura. Antonio Maura es hombre, por cierto, de raigambre catalana, mallorquín, pero llegó a Madrid a estudiar Derecho, prácticamente no hablaba más que catalán. Es un hombre que comprende, es cariñoso con el nacionalismo catalán. Es muy cariñoso con el nacionalismo catalán. Entonces, aquí hay otro furioso centralista que se enfrenta a cualquier intento descentralizador, que es Montero Ríos. Y el tema empieza ya en 1905, cuando Montero Ríos es presidente del gobierno y marca su postura firme y radical frente a la descentralización territorial que empieza a tomar cuerpo. En 1905 se produce un incidente en Cataluña entre oficiales del ejército y nacionalistas catalanes, y hay un debate en las Cortes sobre la necesidad de declarar el estado de excepción. ¿Se declara o no se declara el estado de excepción en Cataluña? Con motivo de esos enfrentamientos entre el ejército y parte de la población catalana. Era una situación grave. Entonces, Montero Ríos pues, se pronuncia de esta manera sobre el asunto, ¿no? El pueblo catalán, dice, en su inmensa mayoría es correcto, es leal, es patriota. Es un pueblo que puede aspirar a cuantas libertades en el orden administrativo y económico entienda que le conviene, con el mismo derecho, con la misma legitimidad, con la misma libertad que todos los demás pueblos de la península española, pero siempre que esa aspiración esté encerrada en un cuadro inflexible, en el cuadro de la unidad de la nación española, de la personalidad del Estado español, nada que directa o indirectamente contraríe esa unidad y esa personalidad
puede ni este gobierno, ni creo que ningún español, tolerar. Esta es la primera intervención de Montero Ríos. Pero, en fin, siguen adelante los procesos de hacer, de descentralizar a través de la mancomunidad de municipios y la mancomunidad de provincias. No se van a hacer regiones, pero se va a permitir, y esto es una ruptura del centralismo originario, se va a permitir que se asocien las provincias, que se mancomunen para desarrollar sus servicios comunes. A través de aquí había un proceso regionalizador que pretendían los catalanes y que es apoyado por el Partido Conservador. Aquí se han cambiado las tornas, aquí los conservadores se han hecho descentralizadores, es Antonio Maura y los que le siguen, y sin embargo los liberales, la izquierda, por así decirlo, de entonces, la izquierda parlamentaria, es radicalmente centralista, ¿no? Montero Ríos, ¿no? Pues bien, en el 28 de enero de 1909 también interviene Montero Ríos en un debate en el Senado, ¿no? También oponiéndose a las mancomunidades provinciales, a este intento de hacer de las provincias catalanas una sola entidad, porque era el germen del regionalismo y del independentismo para Montero Ríos. Pues bien, las palabras de Montero Ríos en el Senado, siendo presidente del Senado, son las siguientes. Señores senadores, no había nada que estuviera tan lejos de mi ánimo esta tarde. A atravesar las puertas del Senado, como el que pudiera llegar la ocasión de intervenir en la cuestión promovida estos días. Motivos para mí profundamente respetables me imponían la obligación de no hacer uso de la palabra. Pero el señor Ortega me requiere para preguntarme qué juicio me merecía eso que se llama el nacionalismo, que ha venido a proclamarse esta tarde ante el Senado español, y tengo que decir que el nacionalismo es contrario a la Constitución del Estado, que no admite más que una nación cuyos representantes, según la Constitución misma, no son representantes de Cataluña, de Asturias ni de Galicia, no son representantes de esta o de aquella otra región, son representantes únicamente de la nación española. No hay otra nacionalidad, no puede haberla, porque ello sería incompatible con la unidad constitucional de la España moderna. Nacionalistas, tengo la completa seguridad de que mi partido, ni ningún otro, no profesa, no profesará jamás ideas semejantes. Pero si las profesara, yo dejaría de ser liberal. Yo no pertenecería a ningún partido político. Para ser español, siempre español, y defender la unidad de mi patria. Al fin, dice, se han aclarado ya esas nebulosas con que la opinión pública se extraviaba. Al fin ya sabemos a lo que se aspira. Al fin ya sabemos que lo que se quiere es constituir Cataluña en una nación que, por ser nación, tenga derecho a su independencia y a su propia soberanía. Como ven ustedes, los términos del debate el 28 de enero de 1909 son los mismos términos del debate de estos días, ¿no? En fin, el caso es que Montero Ríos, por quinta vez, es presidente del Senado en 1910 y dimite precisamente por la cuestión catalana, para no prestarse a tramitar el proyecto de ley que admitía las mancomunidades provinciales, que es aprobado años después por un Real Decreto de 18 de diciembre de 1813. Sobre ese decreto, la mancomunidad solo podía crearlo cualquiera de las provincias españolas, tenían derecho a mancomunarse para crear una región, pero solo lo hace Cataluña, es la mancomunidad catalana de Prat de la Riba, que es el germen y que potencia notablemente el crecimiento del nacionalismo catalán. Y después otro episodio, eso ya también dentro del siglo XX, es el fracaso descentralizador de la Segunda República. La descentralización en la Segunda República que protagonizó Manuel Azaña, ¿no? Manuel Azaña fue el gran abogado defensor del Estatuto de Cataluña, del nacionalismo catalán, el gran defensor madrileño. En el 27 de marzo de 1930, antes de establecerse la Constitución, en un discurso que pronuncia en Barcelona, dice lo siguiente: tenía yo o creía tener la comprensión del catalanismo. Ahora, además de comprenderlo, siento el catalanismo. Gracias al catalanismo será libre Cataluña. Yo concibo pues a España como una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse
mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Unión libre entre iguales con el mismo rango para vivir en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable. Y debo deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella además remar sola en su navío, sería justo permitirlo. Nuestro deber consistiría en dejaros en paz y desearos buena suerte, con el menor perjuicio para unos y para otros, hasta que cicatrizada la herida pudiéramos establecer al menos relaciones de buenos vecinos. No se diga que no soy liberal. Ese fue el discurso de Azaña en Barcelona, que por cierto repetiría Zapatero pues 50 años después, más o menos en los mismos términos. Pues bien, establecida la Segunda República y aprobado el Estatuto, la Generalidad de Cataluña solo tardó 3 años, o sea, se aprobó el Estatuto, solo tardó la Generalidad 3 años en subordinarse militarmente, pues justamente el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalidad, Lluís Companys, declaró a través de un manifiesto que el gobierno de la Generalidad rompía toda relación con las instituciones falseadas de la República, declaró el estado de guerra y declaró el estado catalán. Ante esta manifiesta rebelión, el gobierno de la República declaró el estado de guerra en toda la nación y, obedeciendo órdenes de la autoridad militar, una columna al mando de un comandante de artillería se dirigió a la Plaza de la República para tomar la Generalidad y el Ayuntamiento, protegida por, y defendida por los mozos de escuadra y algunas milicias fascistas afines a los nacionalistas. Pues bien, en el transcurso de esta operación se produjeron diversos incidentes que ocasionaron numerosos heridos y una cifra aproximada de unos 40 muertos. Finalmente, el presidente de la Generalidad comunicó por radio a todo el país la rendición del gobierno de la Generalidad. Esto que les he leído no está tomado de ningún libro, de ningún periódico, ni de Google. Esto es así consta en los antecedentes, en los hechos, de la sentencia de 6 de junio de 1935 del Tribunal de Garantías Constitucionales, es decir, del Tribunal Constitucional de la República, que condenó al presidente Companys y a sus consejeros como autores de un delito de rebelión militar a la pena de 30 años de reclusión mayor con las accesorias correspondientes y suspendió el funcionamiento de la Generalidad. O sea que la Segunda República Española, tan generosa con la descentralización de la general, pedida por los nacionalistas catalanes, terminó con una rebelión militar y duró pues exactamente hasta el 6 de octubre de 1934. Es decir, se subleva, el primer sublevado contra la República Española no fue el general Franco, sino que 2 años antes había sublevado y fue condenado por el Tribunal Constitucional de la República, por rebelión militar, el presidente de la Generalidad de Cataluña y todos sus consejeros. Pero, en fin, Azaña no rectificó. Y a los pocos meses de aquella sentencia vuelve al poder Azaña, en febrero de 1936, y siendo nuevo presidente del gobierno, restableció la Generalidad de Cataluña e indultó a los rebeldes que volvieron a ocupar sus puestos. Pero muy pronto habría de arrepentirse, según se relata en un libro de mi maestro, el profesor García de Enterría, y según refiere el propio Azaña en el cuaderno de La Pobleta, ¿no?, su diario de guerra, en el tiempo en que el gobierno de la República estuvo en Valencia, en la anotación correspondiente al 31 de mayo de 1837, levanta acta, dice, de las muchas y muy enormes y escandalosas muestras de insolidaridad y despego, de hostilidad, de chantajismo que la política catalana en estos meses de guerra ha dado frente al gobierno de la República. La cosa no queda aquí. Azaña va puntualizando con absoluta precisión cada uno de los puntos en que manifiesta esa hostilidad, despego y chantajismo de la Generalidad a la República en plena guerra civil. Así cuenta cómo Pi Sunyer, conseller de Gobernación, le reclama un aumento de la autonomía de Cataluña, argumentando que el territorio ocupado por la República ha disminuido ante el avance de las tropas de Franco, mientras que el territorio catalán está indemne. A lo que Azaña replica,
Estas cuestiones no se miden por metros. Lo que el Estado representa no se estira ni se encoge según los movimientos de las tropas en el frente. Azaña pasa al ataque y reprocha duramente a Cumpanis de no haberse privado de ninguna transgresión ni de ninguna invasión de funciones que correspondían a la República. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuïc, los cuarteles, el parque de Telefónica, la Cansa, el puerto, las minas, crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, que fue un modo de impedirla. Quisieron anexionar Aragón con la creación del Consejo de Aragón y conquistarlo. Decretaron la insensata expedición a Baleares para construir la Gran Cataluña de Prat de la Riba. Así califica el programa de Cumpanis. En fin, más citas: la Generalidad ha vivido en franca rebelión y subordinación, y si no ha tomado las armas para hacer la guerra a la República será porque no las tiene, o por falta de decisión, o por ambas cosas, pero no por falta de ganas. Y otras acusaciones: creación de delegaciones de la Generalidad en el extranjero, lo mismo que está ocurriendo ahora, creación de la moneda catalana, creación del ejército catalán y referencia al eje Bilbao-Barcelona, que en aquel contexto hay que entenderlo no como un eje contra Franco, sino contra el propio gobierno de la República. En fin, Azaña, recordando su antiguo apoyo al estatuto, se lamenta y dice: por lo visto es más fácil hacer un estatuto que arrancar el recelo, la desconfianza, el victimismo deprimente de un pueblo incomprendido. Y dice: si al pueblo español se le colocase otra vez en el trance de optar entre una república y la lealtad federal o un régimen centralista, la inmensa mayoría votaría por lo segundo, por el régimen centralista. Pero en fin, y ya con esto termino. En fin, el que siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Y Azaña sembró vientos y cosechó unas tremendas tempestades. Y lo mismo ha pasado con los redactores de la Constitución de 1978 en cuanto al diseño del modelo territorial de España, ¿no? Pues, por consiguiente, y a modo de conclusión, yo diría que si la historia, además de entretenimiento y justificación del oficio de los historiadores, además de aumentar su erudición y de todos los que disfrutamos de la lectura de sus obras, es también el imprescindible laboratorio de las ciencias sociales y del arte de la política, pocas etapas de la historia del Estado español como la aquí analizada, de su nacimiento y primer desarrollo, nos proporcionan, por contraste, una explicación más cabal del fracaso organizativo del Estado surgido en la Constitución de 1978. Una Constitución osadamente arbitrista que hizo tabla rasa de la historia del Estado español, que desconoció los esfuerzos, sacrificios y guerras civiles que hubo que superar para crear un modelo centralista y afrancesado, desde luego, pero el único que proporcionó a los españoles, dentro de la igualdad más rigurosa, el más racional y eficiente aparato administrativo de su historia. Los redactores de la Constitución del 78, jóvenes y arrogantes legistas, ignorantes de la historia de España, satanizaron el centralismo y nos pusieron en la senda de una descentralización sin frenos, ¿no? Ciertamente desafiaron el sabio consejo de Burke en sus conocidas reflexiones sobre la Revolución Francesa. Hemos consagrado el Estado para evitar los males de la inconstancia y de la versatilidad. Males mil veces peores que los de la obstinación y el prejuicio más ciego. Lo hemos consagrado para que ningún hombre se atreva a examinar sus defectos y sus corrupciones sin la necesaria circunspección. Para que nadie piense en hacer reformas por medios de la subversión. Para que nadie se acerque a los defectos del Estado, sino como se hace ante las heridas de un padre, con un miedo respetuoso y una solicitud temblorosa. Pues bien, los redactores de la Constitución del 78 no siguieron este consejo. No consideraron al Estado liberal centralista como un padre, que lo era, ni siquiera como un antecedente respetable, sino como un enemigo que había que derrotar. Y lo consiguieron, pero el lamentable resultado de esa hazaña está al día de hoy a la vista de todos. Nada más, muchas gracias. Finalmente, todos damos las gracias y las repetiremos al profesor Parada por su exposición
Y ahora abrimos el turno de las intervenciones del público, así que quien lo desee, que formule preguntas, pero yo tengo que hacer el ruego de que tanto la pregunta que se haga como su contestación sea breve para dar ocasión a que intervenga el máximo número de personas posible. ¿Quién pide la palabra? El señor. Muchas gracias. Solo quisiera hacer tres cuestiones. La primera es que, aparte de la situación constitucional, ¿cuáles son los factores que permiten que la situación institucional de tanta descentralización exista? Hay más allá de la parte meramente legal, sino ¿qué factores mantienen este estado de cosas? La otra pregunta es, como ya sabemos de que el centralismo es un camino que ya ha sido recorrido y ya sabemos de los males que padece, ¿cuáles son las acciones que debería de hacerse si caminamos otra vez hacia centralismo para evitarlo? Me refiero a ese desarrollo que hay más de la centro-periferia, donde el centro se queda con el desarrollo y la periferia solo lo ve de lejos. Es esa desconexión que hay desde el gobierno central con las necesidades de la periferia. ¿Cómo se resuelve ese problema si caminamos hacia eso? Y la última pregunta es, ¿cuáles serían los pasos que se deberían de dar para poder llegar a un centralismo que evite ese tipo de problema? Profesor Parada. No sé por dónde, qué es lo que me pregunta exactamente. ¿Qué otros factores hay además de los factores puramente legales, dice usted, no? Pues estamos, no sé, hay factores al margen de las normas que rigen las instituciones y de los diseños institucionales, hay otros factores, evidentemente, que afectan ya no a España, sino a todos los países, que son los factores de la globalización económica, de un neoliberalismo terrible que viene sobre nosotros, el que yo no soy partidario, pero que está ahí, que ya izquierda y derecha todos siguen los patronos del neoliberalismo capitalista. Entonces, esos son factores externos, ¿no? Y todos esos factores también llevan a simplificar los aparatos públicos, hacerlos más eficientes para defenderse de ese. Entonces, con este bloqueo institucional que padecemos, pues no se puede dar respuesta a nada. Y después estamos también en un proceso de integración en unidades políticas y económicas superiores. Nosotros, pasando a Europa. Entonces, realmente, lo lógico es que se vayan simplificando los aparatos de los estados nacionales tradicionales. Es decir, cada vez tiene que haber menos aparataje y la descentralización ha llevado consigo una multiplicación de los aparatos públicos. O sea que hay factores externos, económicos, institucionales, derivados de la evolución del mundo, de la tecnología. Y la tecnología, sobre todo, lleva al centralismo, ¿eh? Eso está claro. O sea que no tiene sentido la cercanía. Si hoy día la cercanía, no hay que estar cerca de nadie para administrar, porque es que nos vemos unos a otros, nos hablamos constantemente. Todo esto es una revolución. Es decir, no hace falta estar al lado del alcalde, ir allí. Es que ahora todo esto está cambiando los esquemas. Estamos en otro mundo, entonces, eso de la cercanía del ayuntamiento y dónde somos ahora, de qué lugar somos. Somos de muchos sitios, nos movemos por el mundo. Dentro de nuestro país, pues tenemos distintos domicilios. Nuestro trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿De qué lugar somos? Antes, cuando yo era niño, pues es que la gente vivía, nacía y moría en un pueblo y no conocía ni la capital de la provincia. Pero es que ahora es imposible. Ahora no somos de ningún pueblo. Yo vivo en un ayuntamiento que se llama, ¿cómo se llama? Algete, se llama Algete. Bueno, pues no he estado nunca en Algete, llevo 30 años. Siempre vengo a Madrid, está cerca de Madrid, pero yo no. Es decir, y esto les pasa a mucha gente, es decir, que hay mucha gente que veranea en un sitio, vive en otro, pasa las vacaciones aquí y allí. Esta movilidad ha hecho que los viejos instrumentos, el viejo aparataje, y sobre todo creer encima que es una unidad política
intangible, me parece bastante, en fin, bastante fuera de lugar. Ha habido aquí una concepción que es de la derecha, que viene de la derecha, pero que ha asumido la izquierda enseguida, que es el municipio como algo natural. La concepción del municipio como algo natural. Entonces aquí no se puede quitar ningún municipio, es algo natural. ¿Qué es natural de qué? Eso es una creación de la ley. Las Cortes de Cádiz hicieron 8.000 municipios, en Francia hicieron 40.000. Hoy en Inglaterra han reformado el mapa municipal miles de veces. Vamos, perdón, miles de veces es una exageración, muchas veces, docenas de veces. Cada gobierno, porque además tiene que ver con los distritos electorales, cambia el mapa municipal. O sea que no existe nada natural ahí. Y yo creo que no. Entonces, todas estas circunstancias de la nueva economía, del nuevo sistema de comunicaciones, de la nueva tecnología, apoyan también estados sencillos y centralizados. Sencillos y centralizados y, sobre todo, con unas buenas burocracias. Yo creo que el problema no es el problema político, sino hacer estados eficientes con buenas burocracias y olvidarnos de toda la carga política, porque al final da lo mismo que gobiernen unos que otros. Es que está todo marcado. Va a estar marcado por muchos años lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer los gobiernos. Tienen un margen de maniobras cada vez más pequeño. Perdón, sí, no sé si alguna cosa me quería usted decir. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más pide la palabra? La señora. Buenas tardes. Quería hacer una pequeña reflexión porque me importa mucho. Yo estudié en los años 80 Derecho y estudié… ¿No se oye? Cuando estudié Derecho en los años 80, tímidamente se oían algunas voces, se leían algunas voces, más en artículos que en manuales, sobre el modelo del Estado territorial que no tenía precedentes en Derecho comparado, que era un modelo abierto, que desde el nombre hasta su concepción parecía un experimento nuevo. Y yo durante muchos años he estado esperando que voces críticas pues alzaran un poco la advertencia de lo que yo creo que, conociendo la historia de España, se podía ver como que iba a ser una repetición. Yo creo que la gente de la UCD, que eran gente pues preparada, los currículos de aquellos no son los de ahora, sin embargo, pues pecaron de ingenuidad, porque yo creo que no de mala fe. Pero yo creo que la doctrina, y en eso le quería hacer una pregunta, si ustedes hacen cierta autocrítica, que durante muchos años, o bien por el peso de lo que suponía el franquismo y el miedo a ser tachado de eso, de franquistas, y por defender las libertades, no han callado respecto a este modelo territorial que en este momento parece no es insostenible y parece difícil de poderlo modificar. El libro de Parejo de Muñoz Machado, que diga, de hace poco, que ha publicado, y su opinión, y la de Nieto hace también unas semanas, yo lo agradezco. Decir, personalmente para mí es un alivio oírlo, pero me da la sensación de que durante todas estas décadas ha faltado eso por parte de la gente que de verdad tenía capacidad y autoridad moral y académica para decirlo. Pues tiene usted razón. Yo creo que como colectivo los administrativistas somos responsables en parte de esta abdicación de una crítica sobre el estado de las autonomías, sobre el modelo de Estado que implanta la Constitución del 78. Somos bastante responsables, ¿no? Mucho más los constitucionalistas, ¿no? Mucho más los constitucionalistas, quizá. Aunque, por otro lado, si nosotros teníamos unos ancestros que eran centralistas y que sabían bien lo que era el Estado y lo difícil que era montarlo, sobre todo ahí está el magnífico libro de Colmeiro, que es una defensa apasionada del centralismo, ¿no? Nosotros teníamos una herencia que defender, y mayoritariamente no lo hemos hecho, ¿no? Mayoritariamente no se hizo. Pero me va usted a permitir que me excuse de esa acusación, porque tengo aquí una cosa que publiqué en marzo, abril, junio de 1979, ¿no? Que un trabajo publicado en la Constitución, Burocracia y Comunidades Autónomas, Presidencia del Gobierno, esta era la documentación administrativa, se llamaba así Constitución, Burocracia y Comunidades, yo entonces era catedrático en la Universidad de Barcelona, y digo: el porvenir de la burocracia estatal española y el modelo de la función pública de las administraciones de las comunidades autónomas dependerá en primer lugar de la forma de Estado que impone la Constitución. Y a lo que parece, según el texto ya aprobado, se va teóricamente al menos a una estructura mucho más descentralizada que la propia de un Estado federal.
Prueba de ello es que el artículo 150 de la Constitución llega a permitir que las competencias que se fijan en el 149 como exclusiva del Estado puedan ser transferidas o delegadas a las comunidades autónomas siempre que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia o delegación. Es decir, que constitucionalmente no se ha precisado y concretado un núcleo irreductible e intransferible de funciones y competencias como propias de la Federación. Si a esto se suma el reconocimiento de derechos históricos forales y la derogación constitucional expresa de leyes como la de 21 de julio de 1876, cuyo pecado consistió en extender a los habitantes de las provincias vascas los deberes que la Constitución imponía a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado, bien se comprende que no es un Estado federal moderno lo que inspira la Constitución de 1978, sino un modelo inédito que puede llevar a situaciones de desigualdad entre las diversas comunidades autónomas y peculiaridades inefables en sus competencias y órganos de gobierno. Dicho de otra manera, estamos en presencia del triunfo de la forma del Estado liberal soñado por el fuerismo norteño frente al uniformismo del Estado liberal de inspiración francesa que pugna con muchas dificultades por instalarse en España desde 1812 y que con la Constitución de 1978 recibe un golpe mortal. Modestamente, le agradezco que me permita usted aclarar que desde el mismo momento que se promulgó la Constitución, pues he venido criticando y desgraciadamente pronosticando que esto iba a terminar de mala manera, ¿no? Y no ha servido más que, en fin, quizás además fue todo un atropello, ¿no? Pero no ha habido crítica, efectivamente, no ha habido crítica. ¿Por qué? Pues porque los políticos en España y la clase dirigente, que son los juristas, desconocen la historia de España. Es que eso es así, es que no saben nada. Los que hicieron la Constitución, los que pilotaron la transición, la famosa transición, pues no sabían nada. El monarca no sabe nada de historia de España. Adolfo Suárez no sabía nada de historia de España. Los padres de la Constitución, a los que conozco a todos y los he tratado, y eran algunos amigos míos, no sabían nada de historia de España, pues no sabían nada, no tenían lecturas, no tenían reflexiones sobre la historia de España. Esa es la realidad. Hay que ver las fotos, eran unos niños, ¿no? Y realmente, pues cayó, en fin, y entonces, ¿qué pasó? Pues que los nacionalistas llevaron el agua, es decir, que era, ahí estaba Miguel Roca, que sí sabía lo que se traía entre manos, ¿eh? Y estaba el ponente, estaba Solé Turá, que también sabía de qué iba el asunto y hasta dónde querían llegar, ¿eh? Bueno, y estaban los vascos, que tenían una superioridad sobre el resto. Y estaba un traidor dentro de los padres de la Constitución, que era Miguel Herrero de Miñón. Y Miguel Herrero de Miñón, que era de Alianza Popular, traiciona el modelo de la UCD. Y lo dice en sus memorias, lo confiesa abiertamente en sus memorias, memorias de estío, allí lo dice. Engañé, voté en contra del proyecto de mi propio partido y me fui a celebrarlo a la taberna del Alabardero con Solé Turá y el vasco, ¿cómo se llamaba? El jesuita vasco aquel que fue Arzallo. Y comimos tal cosa, eso lo dice en sus propias memorias. Es decir, que esa es la historia de la Constitución. La escriben unos señores que tienen muy poco peso, muy poca edad, muy poco conocimiento de la historia de España, y no digamos del Estado español, que no sabía nada. Gregorio Pérez Barba no sabía nada. Era amigo mío, lo conocía, pero sabía algo de filosofía del derecho, había estudiado una carrera de derecho, pero no sabía nada. No tenía entidad para afrontar una reforma constitucional. Además, siete juristas, ahí no había un historiador, no había nadie más que unos juristas, unos licenciados en derecho con alguna oposición, algunos, punto. Y Fraga, que fue el único que advirtió del peligro de eso, enseguida le taparon la boca porque venía del franquismo. Y después de haber dicho que no se votara el título octavo, salió otra vez a los medios de comunicación a decir que sí, que se votara. Bueno, y menuda la ha organizado en Galicia, Fraga. O sea, que se han puesto las botas de descentralización, de gaitas, de gallego en las escuelas y todas esas historias, pues ha dejado Galicia hecha una ruina desde ese punto de vista, ¿no? En mi opinión.
Muchas gracias, profesor Parada. La señora tiene pedida la palabra. Sí, bueno, yo quería. Gracias. Yo quería comentar así muy brevemente varias cosas al hilo de lo que se ha dicho. Bueno, la primera es una pregunta directa al profesor Parada, de si él piensa que es social y políticamente viable un proceso de recentralización, social y políticamente. Otra pregunta es si piensa, yo me permito contestar a la primera, yo creo que no, a la segunda, que creo que sí, si es jurídicamente viable un modelo asimétrico que quepa en la Constitución, tal como está reflejado en la Constitución, porque la Constitución se nos ha olvidado que claramente diferencia a aquellas comunidades autónomas que en el pasado plebiscitaron estatutos de autonomía en la 151, que van a tener esto, esto, esto y esto, y una asamblea parlamentaria. No dice la Constitución que todo el Estado, que todas las comunidades autónomas vayan a tener una asamblea parlamentaria. Eso vino después, con el pacto político, que también tiene cabida en la Constitución, pero que ahora, con la crisis política que estamos viviendo, no oigo decir, bueno, a lo mejor un modelo asimétrico, que es inicialmente tiene un reflejo más claro en la Constitución, pues a lo mejor podíamos andar por ahí. Y por último, en relación con la transición, pues se oye también muy recientemente un cierto cuestionamiento de algo que hemos venerado anteayer, que era el proceso de transición. Pues un proceso, bueno, que nos ahorró una guerra civil y que nos dio una Constitución que era la que podíamos tener en esos momentos. Pero también los españoles veneramos la Constitución mucho más que a la Santísima Trinidad. Es decir, los alemanes ya la han reformado como 36 veces. Y España, dos reformitas. Quiero decir que bueno, que si se tiene que reformar la Constitución, refórmese, pero que no lo vivamos como una tragedia y aquella Constitución no sirvió para nada o era mala. O, bueno, pues... Responda. Quiero advertir que admito solo una pregunta más en función de la hora para no abusar de la paciencia del conferenciante. Don José Ramón Parada. Sí. Bueno, lo primero que pregunto es si era posible recentralizar en este momento, ¿no? Ahora, no. No, porque se juega la nómina de los partidos políticos. Es decir, la gran fiesta descentralizada es que la nómina de los partidos políticos se ha multiplicado por mucho. Es decir, si tuviéramos un país centralizado, los puestos políticos serían mucho más reducidos. Y hoy día ningún partido político habla de recentralizar. Simplemente traspasar competencias, pero ninguno va a suprimir ningún órgano, ninguno quiere suprimir ninguna comunidad autónoma, eso es evidente. Ninguno va a decir eso, ninguno está en esa órbita y por cierto no habrá ninguna mayoría suficiente para reformar la Constitución por esa vía. Eso está claro, ¿no? Yo creo que... Bueno, y después usted me hablaba de la asimetría... Bueno, pueden hacer lo que quieran, evidentemente que para eso se pueden poner de acuerdo. Pues yo no sé si se pondrán o no de acuerdo, es posible que se pongan de acuerdo, que pacten una asimetría. Vamos, ya la tenemos con el País Vasco, ya la tenemos, porque sobre todo la asimetría es con el País Vasco. Ah, no, eso no, porque eso va contra la nómina de los miembros del partido político de la comunidad que usted quiere evaporar. Y no van a decir que se la quiten, eso es imposible. Y ahí está también el tema de la demarcación local. ¿Cómo vas a quitar municipios? Pues quitamos nóminas, queramos o no, pues algunos resultan afectadas algunas nóminas. Entonces, realmente eso no tiene sentido, ninguno lo pide. Ninguno ha entrado en la reducción de municipios, ninguno ha entrado... apuntaron la supresión de las provincias y ya se callaron, ¿no? Porque realmente también ahí hay una buena nómina, ¿no? Entonces, realmente yo creo que por ahí no se va, no habrá recentralización ni habrá tampoco asimetría de que unas comunidades autónomas se quieran meter en el desaparecer. Eso estaba previsto en la Constitución del 31, que es curioso que no haya seguido el modelo de la Constitución del 31, pero claro, eran los lógicos. Después de Franco, la Constitución del 31, al menos... Con el rey, bueno, con el rey podía ser, pero la estructura territorial de la Constitución del 31, que era mucho más centralista que la del 78,
Tenga usted en cuenta que las comunidades autónomas, los procedimientos para llegar a la comunidad eran durísimos, era muy difícil llegar. Durante la República solo llegó Cataluña y no se había aprobado todavía definitivamente el estatuto del gallego. En 5 años no se aprobó el vasco, los vascos no tuvieron un gobierno dentro de la República, lo tuvieron en la Guerra Civil, ¿no? Pero los procedimientos eran mucho más estrechos, las competencias de las comunidades autónomas mucho menores, la competencia sobre la educación era absolutamente estatal en la Constitución de la República, ¿no? Y después había una cosa curiosa, que era que las provincias que no estaban de acuerdo con la comunidad autónoma se podían desenganchar e irse al régimen común. Todo eso podían haberlo cogido, pero bueno, ya le digo, esto fue una habilidad de los nacionalistas, sobre todo Miguel Roca, yo era entonces catedrático en Barcelona, despachaba con el presidente Tarradellas y tal, y viví en primera fila el desarrollo de todo este proceso y de las transferencias. Me acuerdo estar allí y lo he visto y lo he vivido, y eso fue una habilidad de los nacionalistas catalanes. Y otra habilidad de los nacionalistas catalanes era haberse comido el Partido Socialista Español en Cataluña. Es decir, un grupo de nacionalistas catalanes que se autodecían socialistas también, pues se integran en el Partido Socialista y se lo meriendan. En fin, y esa es la tragedia del... Porque después de la muerte de Franco no había presencia nacionalista significativa en Cataluña. Ahí a quien arrasaba era el Partido Socialista. Era Felipe González y Guerra. Arrasaban. O sea que la presencia nacionalista era mínima, pero poco a poco pues consiguieron imponerse y lo han conseguido, ¿no? O sea que es torpeza más de los partidos nacionales que de otra cosa, ¿no? O sea que el statu quo está servido. Yo no creo que vaya a haber ninguna reforma, porque no, es la clase política, no se juega su vida, ¿no? Muchas gracias, profesor Parada. ¿Alguna otra intervención que será la última? Pues muchas gracias a ustedes por su atención. Bien, pues damos la sesión de hoy. Pues muchas gracias y hasta la siguiente.